¿Quién empieza de los dos? Los códigos. Los códigos, papá. El código. Vale, cuando quieras. ¿Parejas? 1-4. Vale, vale. Vivi, dime una palabra. ¿Cómo? Cuando empieces. 3, 2, 1, tiempo. Me dices de un corchel, yo viajo en un Porsche de noche. Traigo Ferrero Rocher. Si te soy sincero, ¿sabes qué hice ayer? Descansar para hoy poder darte buen nivel. Loco, pero no lo estás haciendo. Has invertido mal tu tiempo. Lo has perdido y te has ido siempre corriendo. Si hubiese tercer y cuarto puesto, tú sabes que hubiese sido mejor lo que yo a ti siempre te ofrezco. Lo que yo a ti te ofrezco a todos les reviento, pues voy viendo que domino como quiero el tiempo. Tú lo tienes invertido, eres tú un invertido en esto. Yo el peligro de Cronos en la peli de Memento. Pero ¿qué dices contra Sarasoka? Siempre vives en el mismo día, el día de la marmota. Pero esta pareja, ¿qué coño es? Me recuerda a Kim Kardashian y este Kanye West. Mira, no te iba a tirar, pero ahora te quito del medio. Tú sabes que en verdad yo partiré todo el hemisferio. El Mario suena serio. Hablas del tercer y cuarto puesto y sus orejas ocupan todo el podio. Todo el podio, tú fumas tabaco, el pueblo, el odio puede ser el sodio que en tu cuerpo pude dentro, bastante obvio. Yo soy el capitán obvio, porque parece ser loco que prendo fuego al Capitolio. El Capitolio, pero es obvio que voy a partir. Sara, mentira, no quería tirarte a ti. Tú no has ganado, loco, pero eres el Real Madrid, porque que te cojas locas es ganar la Champions League. Ah. Mira, nene, por supuesto tengo oreja para poder escuchar tu mierda de métrica. Gracias a ello, dentro de la Guerra Fría, sería como un espía dentro de la Unión Soviética. Ay. ¿Unión Soviética? La verdad que no, porque lo hago, hermana, y contigo hago un abuso. Tanto que yo creo que tengo méritos y tengo éxitos, porque soy la USA delante del ejército ruso. Yo lo siento, hablas de lo ruso, calculo el puto ángulo, tan solo lo hago obtuso. Esto es lo que pasa, vas de chulo, eres sensible. Aquí nadie ha pedido un gafir con las piernas extensibles. Este se cree que es el con el boli mago, pero creo que a este Toli en Monopoly deshago. Tú eres bueno, Toli, yo se cojo el boli, me pongo tan chulo, Toli, como el puto Johnny Bravo. Pero debes de ser la oveja, Toli, Toli, porque me parece que veo muchos como vos. Tú me hablaste de Rusia, pues dentro de esta ruta voy a joder como ese puto Gorbachev. Yo creo que no he pasado de ronda, pero da igual, niñata, porque ahora es una anaconda y que yo te pongo a cuatro patas. Tanto que yo creo que se desata. Me hablas de Rusia, te meto en una vodka de petaca. Que hablas de vodka de petaca, mejor que reconozcas que vas pasado de rosca y que no era tu etapa. El Vicente te mata o al trapa, soy un poseso. Por eso, si controlas, vuela tapa de tus sesos. O la tapa de sucesos en la ronda, o quieres el sexo, compa, y un poseso que entro siempre en las rondas. No es la petaca, compa, es que tú naciste de petaca por culpa del vodka. ¡Última! Nene, me parece, me hablas de los sesos, a ellos, a los tuyos, no llega a tu riego sanguíneo. Por eso tiene el tamaño de una petaca, pero de forma diminuta tu bulbo raquídeo. ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! ¡Un ruidazo, por favor! Vale, un ruidazo para Mario y para Vivi. Gracias por acompañarnos en esta gran final. Y ahora se quedan los dos titanes. Vamos a pasar al minuto. Cada uno vais a hacer un minuto con un refrán que os va a decir Cas. Empieza Socas, porque ahora antes empezó. Un minuto con el mismo refrán. Y luego cambio directo, dicen el Ok. Yeah. Oh, te compro. A buen entendedor, buenas palabras. Pocas palabras basta. Yeah. Oh. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo dice cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? En 3, 2, 1, tiempo. ¿Pero qué me dice este? Me parece que yo ahora le desintegro. Tú muriéndote de los nervios. No necesito hablar, te gano con el silencio. ¿Sabes por qué, hijo de puta? Sabes que esto me gusta mucho. No necesito decir buenas palabras, sino poner silenciador a este cartucho. No sé qué coño estás viendo, hijo de puta, pero me parece que yo sí tengo flow. Ten cuidado, no importa cuando te rías, porque el último que ríe siempre lo hace mejor. Así es como viene, hijo de puta. Tú lo sabes que la Sara es bien contundente.
No importa que vayas de prepotente si las palabras que dicen no siguen y los coherentes. Tengo estilos diferentes, soy la primera piba, primera referente. Me miré al espejo y dije, tía, qué frente. Mis palabras matan oponentes. Nene, ¿sabes lo que pasa? Que domino un estilo terrorífico. Yo no es que domine las palabras, es que soy un faraón y te hablo con mis jeroglíficos. ¡Tiempo! ¡Ruido! Reiniciamos cronómetro. JDR tiene otro. Perfecto. Dímelo, dímelo. De tal palo, tal astilla. Sí, vale, sí, vale. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Palo da la astilla, pero yo soy tan bueno que es el partido porque al final tú pegas al larguero. Eso se considera el madero. Yo tengo tantas astillas que construyo un templo entero. Esos son rimas de verdad, no tu relleno fiera. El pájaro carpintero espera afuera porque te está picando, dado que llego tan alto que es Cristiano Ronaldo. Salto y parto tu madera. Esos son diferencias de rap, no la mierda que tú haces ni la puedes encajar. Pone de astilla, hermano, pero yo les jodo. Con la madera construyo un templo, el ciclo del carbono. Hay que tener mente para entender mis rimas, no la que tiene esta piba que siempre se imagina que es perfecto. Y eso es lo que hago en este tiempo. Tú no tienes madera, te salva un movimiento. No te voy a decir cuál, que luego me vienen al Instagram y por él me da a insultar. Me lo dices tú en la siguiente que te voy a contestar, porque donde hay madera nadie tiene que picar. Así tengo los huevos, bro, así que soy mejor. Así que cojo a todos campeón. Yo corto su madera como si fuese un roble, cabrón, porque tengo en hacha en las manos martillos de Thor. ¡Tiempo! Vale, a matarse, chicos. Wait a moment, please. Y ahora sí, con esto terminamos 1-6 a sangre. ¿Estáis listos o qué? ¿Queréis la final o qué, chicos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que esta es una final, chicos! ¿Cómo dice? 1-6, 1-6, 1-6. ¡En 3, 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
disposición. Y eso que podría estar tumbada muy tranquila en mi mansión. Es mentira, hija de puta. Quieres ir a FMS y me la chupa. Ahora no te hagas como que es mentira, que ese movimiento no te repercuta. Hablas de las posiciones, soy relativo en la vida, puta. Yo no tengo problema con lo relativo, pues en posiciones hice el Kama Sutra. Nada, nada, no se ha entendido nada. Ahí sí que yo le voy a dar una gran follada. A FMS entro vestida de gala. Soy la colección de la nueva temporada. ¡Sí, joder! Los seguidores, a tomar por culo. Chicos, por favor. Conmigo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Será eso que se lo lleva! ¡Se lo lleva solo! ¿Entendido? Hola. Espera. Nada, yo quería dar las gracias porque en Barcelona fue de los lugares donde empecé rapeando. Y resumiendo, bueno, todos sabemos que lo mío fue muy rápido, muy descontrolado. Al fin yo tomé las riendas y aunque podría estar haciendo otras cosas, me gusta venir aquí y poder rapear y encontrarme con gente tan pura. Así que muchas gracias a todos por la acogida. ¡Viva Sara Saca! Y bueno, ya tenemos aquí la campeona.